Llegó el momento de la voz de los expertos. Te dejamos en compañía de Estela Gaviria, Coaching Condominial. Hoy queríamos conversar de un tema, bueno, que lo hemos conversado en privado, lo hemos atendido en algunas reuniones, que tiene que ver con el autoconocimiento, el conocerse, el conocernos a nosotros mismos para saber si estamos preparados y qué nos falta para prepararnos. Para asumir el liderazgo y dirigir los destinos, acompañar, realmente no es dirigir, acompañar a las comunidades en esto de promover la vida dentro de la comunidad. Porque eso es lo que hace la Junta de Condominio, Estela. La Junta de Condominio promueve y fomenta la vida en comunidad. Y para que este grupo pueda desempeñar bien esta tarea, pues debe revisar un poquito su liderazgo. ¿Qué podemos hablar de eso? Sí, bueno, interesante que se empiecen a tener más claros los conceptos de cuál es la función real del impacto que tiene una junta de condominio a nivel social, ¿no? Y que procuren, por supuesto, una mejor convivencia, una convivencia más sana, más pacífica y armoniosa. Y ciertamente el autoconocimiento es lo que nos permite realmente tomar una decisión muy acertada en el momento en que nosotros nos comprometemos con representar a una comunidad y, por supuesto, hacer que una gestión basada en los conocimientos de la ley y todo lo que tiene que ver con lo condominial, nosotros nos permita tener acciones más certeras, más humanas, ¿no? Entonces, si una persona le están ofreciendo o quiere involucrarse con la junta de condominio, lo primero que tiene que hacer es revisar un poco su historia personal, ¿no? Y en ese análisis vamos a tomar en cuenta cómo yo respondo ante las críticas. ¿Qué me produce a mí las críticas, no? ¿Qué tanto yo puedo gestionar mis emociones? ¿Qué tanto puedo yo, estoy sensible a un señalamiento, a que duden a lo mejor de mi palabra, no? ¿Qué tanto yo puedo manejarme con toda esta parte de la emocionalidad? Porque definitivamente tenemos que tomar en cuenta que estamos viviendo una realidad donde tenemos vecinos frustrados, vecinos que realmente se sienten que no pueden manejar la incertidumbre, que cada vez las exigencias económicas son mayores porque hay que pagar en dólares, porque hay que responder a una gran cantidad de cosas. Entonces la persona que decide tomar esta responsabilidad debe pasearse de este aspecto a nivel personal y hacer un análisis cualitativo de quién soy yo como persona y además también revisar un poco cuál es mi nivel de compromiso, porque definitivamente estar al servicio de una comunidad implica que yo, bueno, tenga que disponer de tiempo, es decir, mi familia quizás, yo tenga que restarle tiempo a mi familia. Y si soy una mujer que está en crianza, un padre que está a lo mejor estudiando o que también está involucrado con en las acciones y las actividades de una crianza, de una familia joven, caramba, eso hay que pensarlo, porque eso va a ser bastante exigente, ¿no? Esto en cuanto a tu realidad personal, como persona, como responsable de una familia, tienen que hacer un análisis de eso para poder comprometerse. Y lo segundo, que me parece que es muy importante, por supuesto, y es lo que a veces siento que hay una gran necesidad de los líderes que salen espontáneamente dentro de las comunidades, es que no hay un conocimiento de lo que realmente se necesita para gestionar, gerenciar ciertos asuntos que tienen que ver con la objetividad, de una mirada objetiva. Qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a priorizar, ¿sí? Entonces, está involucrado las acciones de la Junta de Condominios, están involucradas temas como la compra de equipos, el mantenimiento preventivo, pero también está, y en una gran mayoría, es gestionar también al ser humano. Entonces, tenemos que también considerar quién soy yo dentro de mi comunidad. ¿Qué tan buen carácter moral tengo para yo ser parte de una comunidad a la que yo quiero inspirar, ¿no? Entonces, están involucradas muchísimas cosas,
antes de tomar la decisión de ser parte de los líderes de un condominio, de una junta de condominio, ¿no? Entonces creo que eso es bien importante de analizar. Mira, Estela, tú has dicho una cosa bien interesante, bueno, todo lo que dices es interesante, pero has dicho algo que es interesante y estoy segura de que las personas que acuden, asisten a la asamblea de copropietarios y levantan sus manos y dicen yo quiero formar parte de la junta de condominio, no toman en consideración. Es eso del tiempo que yo debo de tener disponible al servicio de la comunidad. O sea, yo no puedo asumir un cargo de la junta de condominio si yo no quiero hablar con la gente, o si no estoy dispuesta a recibirlo, o si no estoy dispuesta a abrir la puerta para que las personas hagan sus inquietudes. Si ese no es mi talante, definitivamente yo puedo colaborar en un equipo de mantenimiento, tengo que colaborar en otro espacio que no requiera la interacción con la gente. Y entonces a veces vemos presidentes o personas que quedan solitarias, como los llaneros solitarios en la junta, porque quedan solos, sin ningún tipo de vinculación con la comunidad, y efectivamente esto va a influir y eso va a incidir en la falta del ambiente armónico para que las cosas se resuelvan, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Primero, incluso hay que recordar que un líder es aquel que a través de sus propias acciones empieza a ser seguido por un equipo de personas, ¿no? Si una persona se considera líder pero voltea y nadie le está siguiendo, ese no es un líder, definitivamente. Entonces, hay que considerar que el rol de un líder está implicado el que tiene que tener habilidades y destrezas que le permitan relacionarse con las demás personas, ¿no? Y aquí estas habilidades como la asertividad, una comunicación objetiva, clara, es importantísimo. Y él también decir, bueno, yo por un año voy a compartir mi tiempo y voy a hacer una agenda. Esta persona tiene que saber llevar agenda, tiene que saber realmente manejarse con las comunicaciones escritas, que a veces veo que ese es uno de los mayores desafíos y de los mayores detonantes de conflictos, que se llevan las cosas a nivel simplemente verbal, no se deja nada escrito. Entonces es importante manejarse dentro de una cantidad de habilidades, de destrezas gerenciales, y también, por supuesto, en liderar un equipo, que si bien hay uno que no le gusta o no siente que es su fortaleza el relacionarse con las demás personas, quizás es una persona que solo puede funcionar y también puede apoyar al líder. Tan importante, ¿no? Oye, qué interesante eso. Sí, muy valioso estos aportes, Estela, porque sería lo primero que tendríamos que conversar con una junta de condominio en la primera reunión. Más allá de decir, bueno, ¿cuáles son las cosas que están malas? El ascensor, las bombas de agua, la iluminación. Uh-huh. Hacer una primera reunión y saber cómo estamos como líderes para asumir este año. Y qué tenemos que trabajar sobre cómo nos dividimos las cargas y cómo nos dividimos las funciones. A partir del autoconocimiento, ¿no? Y también va a ser una experiencia muy buena para terminar de conocernos como miembros de un equipo que trabaja para una comunidad. Mira, Estela, hace poco tuve la experiencia en un condominio de acompañarlos en un proceso constitutivo un poquito difícil, porque, bueno, había que tomar decisiones, elegir una nueva junta, sacar la anterior, todo un tema. Y se separa una persona muy capaz, muy competente, y el primer mensaje que él da y dice es, bueno, yo realmente, a mí no me importan los vecinos, yo no vine aquí a ser amigo de nadie, y yo lo único que quiero es arreglar el ascensor, porque yo me quiero vender mi apartamento e irme de aquí. Esa fue la palabra inicial. Yo quiero que sepas que no fue posible que esa junta de condominio trabajara con la energía y la declaración tan poderosa y potente que hizo uno de sus miembros más capaces, porque tiene el conocimiento para la infraestructura, tenía los materiales, los recursos,
pero fue una declaración tan poderosa y tan potente que no hizo posible que el grupo avanzara en pos de su objetivo, porque el objetivo común tiene que ser el beneficio de la comunidad, no el beneficio de uno solo. ¿Qué hacer en casos como este? Bueno, definitivamente si yo lo veo como coach, seguramente estoy, seguramente hay aquí un factor de este señor que, bueno, puede deberse a la frustración, a sentir que realmente se ha dicho muchas cosas y sin embargo él no siente que ha sido atendido y que su interés, bueno, es simplemente el vender esto, ¿no? Entonces, pero aquí, fíjate, como todo equipo humano tiene que haber también esa inteligencia para matizar los temas. Y es tomar a este señor, reconocerle todas sus capacidades más técnicas y poco a nivel de relaciones, a relacionarse con las demás personas y poder de alguna manera inspirarlo a través del ejemplo de que realmente en lo que él propone, que es arreglar solamente el ascensor para él irse, se puede dar de una manera mucho más eficiente y mucho más rápido e incluso obtener mayores beneficios si él trabaja en cooperación con todos los vecinos. Todos somos importantes, todos somos importantes, porque a veces un vecino que simplemente no te permite el paso o no va a contribuir con su dinero a algún proyecto importante, ya eso retrasa cualquier cosa, ¿no? Entonces, por eso es importante, Tibaide, la comunicación, el saber escuchar, el sentarse con esas personas que a veces tienen actitudes muy radicales, muy verticales, pero que al final también tienen su corazón, esa parte humana, porque esa es nuestra naturaleza. Pero hay que abrir espacios de conversación, hay que abrir espacios e incluso de privados donde se pueda llevar a esta persona a la oficina y hablar con él en silencio, ¿sabes? Con la persona que le genera un poco más de respeto, ¿no? Estas personas normalmente son muy, muy de un análisis de cuantitativo, ¿no? De que cuál es el resultado, muy numéricos, muy verticales en sus cosas. Entonces, hay que acomodar los discursos para que esta persona realmente se sienta entendido, se sienta que hay una empatía con su problemática. Pero definitivamente todos los seres humanos queremos vivir en paz. Todos los seres humanos queremos tener ese entorno amable, generoso, saludable, donde nosotros podemos refugiarnos. Porque es que el edificio es tu hogar. Y en particular cuando yo llego acá y he tenido un día largo, un día que no ha sido muy amable, y llego a mi casa y estaciono mi carro frente al edificio, yo quiero que esto me albergue y sentir que yo cada piso que subo puedo encontrarme con cualquier vecino y sentir que soy apreciada, que soy respetada, ¿no? Entonces, y eso se debe a nuestra conducta y a nuestros aportes como en la comunidad. Entonces es interesante también poder extraer de esas personalidades tan rígidas, poder extraer su parte humana que seguro está presente. Oye, Estela, estupendas apreciaciones de este tema tan importante. Y estoy segura, comparto contigo este criterio, que una conversación a tiempo, en privado y sin señalizaciones puede ser suficiente para no perder una pieza tan valiosa en un equipo como una persona que hace una declaración como esta, que es válida porque además es su punto de vista, ni siquiera está siendo hipócrita, está diciendo la verdad, pero claro, va de espalda a los intereses de la sociedad. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Estela. Queremos saber si alguna persona que nos está escuchando quisiera que tú pudieras intervenir en un proceso como esto, acompañarlos en la toma de decisiones o en la formación del equipo. ¿Cómo contactarte, Estela? ¿Cómo no? A través de mi WhatsApp 0414-406-9580, a través de mi Instagram como es coach-estela y a través, por supuesto, también de micondominio.com, ¿no? Allí me pueden contactar en ese Instagram también. Claro que sí. Sería fabuloso. Hay grandes
personas que quieren colaborar, pero que a veces le da temor porque no encuentran que son entendidos. Y ahí un líder tiene que justamente incluir mucho, siempre tener una mirada de inclusión. Vamos a incluir a todos los vecinos, porque todos son valiosos. Bueno, ya escuchamos a Estela sobre esta sección de autoconocimiento. Conocernos como líderes, saber con qué contamos y qué otras competencias tenemos que desarrollar para asumir este reto de formar parte de la sociedad. Será hasta el próximo miércoles, Estela. Muchísimas gracias por aceptar cada 15 días compartir tus saberes con nosotros. Encantada, siempre un gusto. Mil gracias. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com.